Bueno, sí, la verdad que bueno, esta legislatura viene trabajando mucho sobre la temática de violencia de género y bueno, casualmente esta obra estaba en la ciudad de Villa Regina, yo soy legisladora del Alto Valle Este, así que me puse en contacto con la coordinadora del Consejo de la Mujer, la señora Elsa Caporalini, con la que hice contacto, luego me contacté con la artista y bueno, se dio la posibilidad que esta legislatura apoyó para que estas obras puedan venir acá a la ciudad de Viedma. Nos pareció una forma más de aportar a todo este trabajo que se viene haciendo con respecto al tema de la concientización sobre esta problemática, que como decía hace instante, no es solamente en nuestro país, sino que se vive en diversos países del mundo. Y creo que en estas fotos e imágenes queda reflejado parte de esos problemas que muchas mujeres lamentablemente viven a lo largo de todo el mundo.